pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Conformista o victorioso? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Con un pequeño vistazo a nuestro alrededor, podemos comprobar cómo todo ser vivo se adapta al medio en el que vive, y si ese medio cambia, aquel que vive en él o se adapta al cambio o desaparece. Esto, la adaptación al medio, forma parte de la naturaleza humana. Si bien no en todos los casos es beneficioso para el hombre ejercer esa capacidad de adaptación, por ejemplo, lo que a la vida cristiana se refiere, dicha capacidad nos puede jugar alguna mala pasada, por expresarlo de un modo sencillo. En verdad, si echamos un pequeño vistazo a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con una gran variedad de personas que no tienen reparo alguno en aceptar o incluso hacer suyos muchos de los devenires de la sociedad actual. Y este comportamiento no es algo de lo que los cristianos estemos libres. Son muchas las personas que abrazan las corrientes del mundo. Muchos son absorbidos por modas, tendencias o doctrinas que nacen de la comodidad y la relajación ante el gobierno y la autoridad que el pecado está adquiriendo en el mundo, y por consiguiente están siendo arrastrados a una vida vacía, ausente de una relación con Dios activa y personal. El conformismo, una de las más peligrosas armas que el enemigo de toda verdad utiliza con gran habilidad, por cierto, y que posiblemente sea más difícil de reconocer e identificar por el cristiano. Un arma que te alejará de tu relación con Dios y acabará llevándote a convivir con el pecado sin que eso genere en ti el más mínimo conflicto. No os conforméis a este siglo. Esta es la primera de las advertencias que el apóstol Pablo nos expresa en su exposición. 1. ¿Y qué es conformarse? Aceptar con facilidad las tendencias, las modas o las doctrinas de este mundo sin que eso genere una controversia o malestar en tu interior. Mundanalizarte. 2. ¿Cómo puedo yo reconocer en mí esta tendencia? El conformista busca en esta conformidad la aceptación de los demás. Se autojustifica detrás de su conformidad. Todo está bien como está y no ambiciono nada, cuando en verdad lo que ocurre es que el miedo al fracaso lo atenaza, pues el enemigo lo convenció de que es un inútil y no sirve para nada. Y por no alargarme, suelen ser personas que no terminan aquello que comienzan, siempre, como digo, por ese miedo a fracasar. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta segunda parte de nuestro versículo nos lleva a Jesucristo. ¿Por qué? Pues principalmente porque Él es la victoria, no solo nuestra victoria. Él es la victoria. En Él todos nuestros temores han de ser vencidos, todas nuestras incógnitas desveladas y todas nuestras incertidumbres deben de descansar en Él. Cristo ha de ser quien guarde tu vida de temores, en quien tú debes de poner tu confianza y saber que Él es tu refugio, que nada ni nadie te va a separar de su amor y que será Él
quien sane tu alma de esa necesidad de consuelo que te abate cada día. No demos lugar al diablo cuando traiga el fracaso a nuestra mente. Las dificultades de la vida, los problemas y las adversidades son metas a superar, etapas que una vez vividas traerán experiencia y madurez a tu vida. Nunca nadie conoció días buenos sin haber vivido días malos y difíciles, y afrontar las dificultades y hacerlas frente es la mejor de las maneras de ejercitar nuestra fe en Jesucristo. Dios no te ha llamado a ser un mediocre, te ha llamado a ser más que vencedor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 37. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.